Aleluya, ¿cuántos han venido a gozarse en la presencia de nuestro Rey? Amén, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y su pueblo, gloria. Aleluya. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. No se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos, los ojos de los ciegos abrirán y los verán, los oídos de los sordos oirán. O el cojo saltará, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los burros cantará. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Vive, vive para siempre. Coro, más fuerte. No puedo parar de alabar.
gozo. Vamos a expresarle hoy en esta mañana el deleite de estar en su presencia, el deleite de estar en su casa. O si usted tiene piernas para moverse, yo les invito a que pasen, pasen adelante, olvídense de todo lo demás. Vamos a lanzarnos en la presencia de Dios. Y grita, canta, danza alegremente su presencia. Mira, danza dando vueltas para Cristo y vive, vive para siempre y siempre. Nuestro Dios es bueno. Y si no lo sabes, you're gonna find out today. God is good, amen. Nosotros le adoramos no por lo que Él hace por nosotros, sino por quien Él es. Y en esta mañana hemos venido a este lugar no para llorar nuestras penas, no llorar nuestra circunstancia, porque el Señor está a cargo de eso. El Señor va a orar en nuestra circunstancia, Él va a orar a nuestro favor. Si nosotros decimos, Señor amado, haz tu voluntad, es que Él va a hacer todo para tu bien. Amén. So, en esta mañana yo te voy a invitar que tú lo exaltes, que tú lo adores, que tú tomes este tiempo de mirar la hermosura de nuestro Rey y cuán bueno Él ha sido contigo, con nosotros. Si estamos en pie hoy, es por su misericordia, es por su gracia, es por su amor, porque por nuestras fuerzas no llegaríamos a ningún lado, pero es por su amor, por la fortaleza que Él nos da, es que podemos seguir adelante, que día tras día podemos luchar, podemos vencer, podemos ganar cada batalla, porque nuestro Dios obra a nuestro favor. Señor amado, te damos toda gloria en esta mañana, te damos toda honra, bendito Dios, porque tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser exaltado. Oh santo, santo, oh dale tu adoración, porque Él merece toda gloria y toda la honra. Haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover.
las puertas del cielo haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo haz llover, haz llover. Años después de la sequía, cuando Elías regresó, y varias cosas sucedieron, pero lo que me llamó la atención fue cuando él regresó y estaba con Ahab. Él le dijo: yo oigo que viene una tormenta, viene una gran lluvia. Yo compartí en el primer servicio, hace unos meses estábamos pasando una gran lluvia en California, amén. Y todos decían, ay, nos vamos a ahogar. Pero por esa lluvia vemos las flores, vemos todo reverdecer, vemos la belleza, la naturaleza que el Señor ha creado. Y tal vez estás pasando por una sequía en tu vida. Tal vez dices, ¿cuándo va a llover de la gloria de Dios? ¿Cuándo es que Él va a derramar en mi vida? ¿Cuándo es que voy a ver esta petición contestada? Pero lo que sucedió en ese monte, cuando Elías fue a orar y él se postró, él le dijo, ve hacia el mar y ver cuándo viene la lluvia. Y él lo mandó 7 veces. 7 veces él fue, y hasta la séptima vez él dijo, yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano, y hoy yo te vengo a decir que esa lluvia ya viene, esa lluvia ya viene, esa nube pequeña ya viene, ese rocío va a venir sobre tu vida, y esa sequía se va a terminar, y esa tormenta que tú necesitas, que has anhelado, que has esperado, que has deseado, el Señor te lo va a traer. Tal vez no será hoy, no será mañana, pero que viene, viene, porque nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es grande. Y si tú dices, Señor amado, heme aquí, haz tu voluntad, Él lo hará. So, Señor amado, queremos de esa lluvia fresca en esta mañana. Oh, haz llover, haz llover, haz llover sobre mi vida hoy. Oh, amado, oh, llueve, llueve, llueve. Oh, amado Dios, queremos de esa lluvia agua fresca. Oh, que renueva, que restaura. Oh, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Hazlo tu oración en el cielo. Haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo,
cielo a llover, a llover. Abre las puertas del cielo, estamos sedientos, oh, queremos más de ti, Dios, más, más, que nuestras copas rebasen. Abre las puertas del cielo a llover, a llover. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. ¿Y lo que harás? ¿Y lo que harás? See you.
te exaltamos, Rey de Reyes. Yo quiero más. Come on, sing it out. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Vamos, yo quiero que toda la iglesia levante su mano. Yo quiero más. Come on, sing it. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Vamos, dilo, dilo, dilo. Yo quiero. Yo quiero más. Levantes tu mano, toda la iglesia levantando su mano. La gloria de Dios está en este lugar. Ay, yo siento la presencia de Dios que brincó del primer segundo al segundo servicio. Sabe que hay una gloria de Dios, pero esto no es para todos, esto es para el que la quiere. Repito y digo, esto es para el que la quiere. Habrá alguien que pueda levantar su voz. Vamos, ahí, ahí, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Empieza a adorarle, empieza a adorarle, empieza a adorarle. Esto es personal, this is personal. Oh, yo quiero más, más y más de ti, Señor. Señor, en esta mañana yo quiero ser lleno más. Necesito más. Como levanta tu mano al cielo, levanta tu mano, todo mundo. Señor, danos más. Danos más, 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 más. Te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Keep going, keep going, keep going, keep going. Te exaltamos. Just praise him, just praise him, just praise him, just praise him. Just praise him, just praise him, just praise him, just praise him. Just praise him, just praise him, just praise him. Te exaltamos. Sí, te exaltamos. Oh, te exaltamos. Señor, yo te exalto. Yo te exalto. ¿Cómo? Yo te exalto.
mañana. Ese grito de victoria no llegó ni al techo. Un grito de victoria de la iglesia. ¡Hey! ¿Sabe que a veces se nos olvida a quién adoramos? Se hace una rutina el venir a la casa de Dios y cantar. Pero yo quiero recordarte que al que adoramos venció la muerte. Yo vengo a decirte que no venimos a adorar ni a un Superman, ni a un He-Man, ni a un Spa. Venimos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y yo quiero que le digas al que está a tu lado, voltea rápido y dile: Él es digno de ser adorado. Give me more. Dile al que está a tu lado: Él es digno de ser adorado. Ahora voy a volver a preguntar: ¿alguien puede dar un grito de victoria en esta mañana? Amén, amén. Yo. A ver, ¿cuántos tienen gozo? Ahora sí, me escucho, ahora sí. Ya se puso buena la cosa. ¿Cuántos tienen gozo? Escucha, dile al que está a tu izquierda: es domingo y el cuerpo lo sabe. Sí. ¿Cuántos están listos para? ¿Cuántos quieren celebrar? Sentí como que muy rápido se fue. No, poderoso Israel. Sentí como que rápido fue adoración y todavía la iglesia quería brincar y adorar. A ver, ¿cuántos locos hay en la casa de Dios? A ver, watch. ¿Cuántos locos hay en la casa de Dios? Si tú eres loco y acabas de gritar, yo te quiero aquí al frente, rápido. Si tú gritaste, vamos, si tú eres. Y de noche cantaremos. ¿Qué vamos a hacer? Celebrando su poder con alegría. Espérate. Más que estos gritaron. ¿Dónde están todos los que gritaron? Si tú gritaste, tráetelo para acá. Dile: hermano, tú gritaste, vámonos para el frente. Vente. Como el que va con la flauta al monte del Señor. Y la iglesia dice: celebraremos su. Celebraremos. Eso lo aprendí de las hermanas de Yala. Pero ¿sabe qué? Celebraremos su. Dile: si el pastor puede brincar, tú también puedes brincar. Y esa canción decía: grita, canta, danza, no metas en presencia. Y salta dando vueltas para Cristo. Y revive para siempre el eterno. Y grita, canta, danza alegremente en su presencia. Y salta dando vueltas para Cristo. Y revive para siempre el eterno. Canta, danza alegremente en su presencia.
su presencia. Vida salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive, para siempre le sirve. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive, para siempre le sirve. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive, para siempre le sirve. Un grito de victoria. Tres personas, dale un abrazo y dile: en la casa de Dios tiene que haber alegría. Yo y grita, danza, na 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 na. Esa canción está mejor que la que escucha la gente de Peso Pluma. Esta está mejor. Ah, se rieron porque saben quién es Peso Pluma. Vamos a orar por ustedes al final. Esta tiene más poder. Dije, esta carga más poder. ¿Cómo dice? 1, 2, 3, 4. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive, para siempre él es el rey. ¿Alguien puede hacer así conmigo? Cama, 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 algunos los super espirituales como que no se quieren mover. No, la música es para tener alegría. A ver, ¿cuántos locos hay de Cristo acá? Amén. No, 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 yo quiero que aplaudas, muévete un poquito. Mira el que está a tu lado, Dios va a hacer algo en tu vida. Here we go. 1, 2, 3. Y grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive, para siempre le seré. Canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive, para siempre le sirve. Un grito de victoria. Amén. Escucha, si tú vas a una iglesia donde no hay party, eso está difícil. A mí se me hace difícil eso. Ir a una iglesia donde la gente no adora, man, eso está difícil. Un adorador no soporta no adorar. Un adorador no soporta dar un grito de victoria. Un adorador, porque eso lo lleva por dentro. Eso lo tienes que sacar. Eso sale de lo profundo del corazón. Es por eso que cuando tú vas a una iglesia, cuando vas a una iglesia y todos están callados, te sientes raro. A veces yo me toca ir y yo le doy gracias a Dios por la gente loca de PDC que grita y brinca y corre. La gente atrevida. Dios ama a la gente atrevida. Dale un 5 a 3 personas y dile: qué bueno que estás acá. Puedes tomar tu asiento un momento. Man, ¿dónde están los sugieres? ¿Pueden pasar los sugieres? Puedes tomar tu asiento un momento. Cierra tus ojos ahí sentado. Cierra tus ojos un momento. Señor, gracias. Ahí sentado, gracias Señor te damos, porque podemos ser alegres y felices. Padre, nos regalas la habilidad y las ganas de poder disfrutar este momento, este tiempo. Señor, celebramos acá adentro y afuera que tú eres bueno, siempre eres bueno. Hoy Señor vamos a depositar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor. Y Padre, yo oro Señor que tú sigas multiplicándolo. Señor, tú has dado una palabra a esta casa y sabemos que tú eres el Dios proveedor, que va a proveer todas las necesidades. Yo vengo creyendo, Dios, que los biles serán pagados y habrá extra, Dios.
Yo no sé cuántos lo creen conmigo, los valientes. Yo vengo declarando que será tanto, Señor, que podremos edificar, comprar nuevos edificios, hacer escuela. Yo vengo creyendo que las generaciones que vienen serán más bendecidas que aún lo que nosotros estamos viendo. Yo lo vengo declarando, decretando, poniéndolo, Señor, fuera de mí en el nombre de Jesús, para que tú siempre seas glorificado y tu nombre siempre se ha levantado en el nombre poderoso de Jesús. Alguien grita amén, amén, amén. No se me vayan de ahí. Ustedes saben que a mí me gusta que estén acá. Amén. ¿Cuántos están contentos? Mientras que pasan los sugieres, quiero honrar acá a una pareja que no habíamos visto en mucho tiempo. Para los que son nuevos, tienen pocas semanas, sé que hay alguna gente nueva. Esta iglesia fue fundada en 1988 por nuestro pastor César y nuestra hermana Lucerito, que ya está con el Señor. Pero hoy tenemos a nuestro pastor César, el fundador de Iglesia Palabra de Dios aquí. Pastor César, se pudiera poner de pie para que todo el mundo lo conozca. ¿Cuánto le dan un aplauso por este siervo? Let's go, let's go, let's go. Un aplauso de honra, un aplauso de honra. Porque Dios siempre comienza chiquito. Dios siempre comienza pequeño. Todo lo que tú haces comienza pequeño. Si vas a abrir un negocio, empieza pequeño. Si vas a abrir un restaurante, empiezas con tu familia sirviéndole ahí. Todo empieza pequeño. Si tienes una compañía de negocio, empiezas pequeño y vas creciendo. Las iglesias pequeñas empiezan pequeñas. Pero hay algo importante de saber: que cuando Dios no está en el asunto, se queda pequeño. Y no sé si, bueno, yo he sido empresario muchos años. La gente después de ciertos años se cansa. Cuando la gente no llega a comer, se cansa la gente y se desgasta. Y también las iglesias se desgastan la gente. Le estás predicando a Chucho, Jacinto y José todos los días y no cambian. Siguen tomando los fines de semana. Y tú les predicas el domingo y el lunes otra vez están posteando cosas que no es. Es la realidad. Pero quiero también decirte otra verdad: es que cuando Dios está en el asunto, las cosas empiezan a germinar, empiezan a caminar. Dios empieza a traer un crecimiento. Dios empieza a estrechar, a estirar lo que Él habló. Porque cuando Él lo habla, Él lo cumple. Yeah. Y hoy yo te quiero decir que Dios nos está estirando. Hoy Dios nos está estirando como iglesia. Yo no sé cuántos llegaron a las 11:15, pero mucha gente se está yendo, otra gente está llegando. Yo veo a gente que se está yendo, que no hablan inglés, y le digo: oye, ¿tú qué onda aquí? Ya se creen americanos. Me dijo: what you say? Le dije: ¿cómo entendió esta mujer la prédica? Pero yo creo que estamos en el Espíritu. Estamos en el Espíritu. Y Dios está haciendo algo grande. No solamente el pastor César, sino después Dios trajo al pastor Ramón, pastor Alicia, que también se fue con el Señor. Después trajo a mis papás, el hombre más bien vestido del mundo. Y mi papi es un amor. ¿Cuántos aman al pastor Senior? Te digo todo esto porque voy a una parte. Ahora Dios me tiene a mí. Yo creo que de todos yo soy el más gordito de todos. Guapo. Pero ¿sabe lo interesante? Es de que ahorita me toca a mí. Pero en el corazón de Dios, Él ya sabe quién sigue. En el corazón de Dios, Él ya conoce mi mañana. Si tú estás pasando un momento difícil, suelta el problema, porque Dios ya conoce tu mañana. Eso va a pasar. Los problemas pasan. Lo único que no pasa es su palabra. Y su palabra nos dice que somos hijos e hijas bendecidos. Alguien grita amén. A ver, yo te voy a invitar que te pongas de pie y le des un aplauso a Dios.
Y yo quiero que abras tu Biblia así parado. Abre tu Biblia rápidamente. Dios me dio una palabra, quiero depositarla. Yo sé que algunos están pensando que los Warriors van a jugar a las 12. Arrepiéntete. Vas a llegar a la segunda mitad, no te preocupes. Pero hay una palabra que Dios ha depositado en mi corazón y quiero entregar la palabra. Es una palabra muy sencilla. Sabe que la palabra no es difícil de entender. Nosotros complicamos la palabra. Nosotros la complicamos porque queremos que la palabra nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Sí, es la realidad. Por eso la complicamos. Porque la palabra es como espada de dos filos y penetra hasta lo profundo del corazón y te dice lo que no quieres escuchar. ¿Sabe que la gente que verdaderamente te ama es la gente que te dice lo que no quieres escuchar? En esa mañana decía el pastor: yo no busco gente leal, porque la gente leal es leal contigo aún en tu pecado. Yo no busco necesariamente, yo busco gente que ame. Porque la gente que ama te dice tu verdad, te guste o no te guste, va a decir: no, 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 estás incorrecto. ¿Por qué lo hace? Porque te ama. La palabra hoy te habla verdad. ¿Por qué? Porque tu Padre te ama. Y hay una canción que a mí me encantaba de viejita. Incluso a veces cuando tenemos noches de adoración, la cantamos al final. Es un poco movida y dice: si tuvieras fe como un grano de... Ya empezaron las la gente desafinada. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Cómo dice? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y lo dice: tú le dirías. ¿Cómo? Dilo otra vez. Tú le dirías. ¿Qué le dirías? Y luego dice: y esa montaña se mueve. Y esa montaña se mueve. Ok, rápido. Abre tu Biblia rápidamente en Marcos capítulo 11. Come on. Marcos capítulo 11. ¿Lo tienen acá arriba? Marcos capítulo 11, versículo 22, 23 y 24. ¿Cuántos están listos? Lea conmigo, dice así. Yo tengo la nueva versión internacional. Dice: tengan fe en Dios. Respondió: ¿quién? ¿Quién está hablando? Jesús le está hablando a los discípulos y le está diciendo: tengan fe. Y luego dice: les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de allí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá y lo obtendrá. Alguien grite amén por esta palabra. Por eso yo les digo: crean lo que han recibido y todo lo que estén pidiendo en oración. Yo quiero que le digas, yo quiero que repitas conmigo fuerte: lo obtendrán. Grítalo más fuerte: lo obtendrán. En esta mañana, antes de que te sientes, yo quiero que le digas a tres personas: di algo. Come on, tell them. Dile, di algo. Hay gente que no sabe hablar, que no sabe. Alguien puede decir algo. Alguien puede levantar su voz y decir algo. Puedes tomar tu asiento. Say something. Somebody say something. Alguien puede decir algo. No diga algo, diga aleluya, amén, gloria a Dios, Cristo vive. No sé, tengo hambre, algo. Pero digan algo. ¿Sabe? Man, antes de comenzar, yo quiero decirle que yo amo a mi suegra. Hoy no me voy a meter con mi suegra, no. Pero sí le voy a pedir a mi esposa que venga. Ven para acá, baby. Ven para acá. Hoy me voy a
cachar a su hija, le voy a decir a su hija toda su... No. Mira, escucha esto. Esto no es parte de mi prédica, esto nomás como al lado. Pero escucha, sabe que ayer estuvimos en matrimonio. ¿Cuántos fueron a los matrimonios? Algunos fueron, ¿verdad? ¿Cuántos fueron bendecidos allá en el matrimonio? Los que no fueron se perdieron de una gran noche de matrimonios en San Rafael, Palabra de Dios San Rafael. Lo que pude ver en esa noche es que las mujeres nomás le daban el micrófono y empezaban a descargar todo lo que llevan por dentro, por algo. Es que no sé, es que es una bestia y es que está loco y es que y yo volteé a ver a mi esposa y le dije, ay, estas mujeres necesitan oración. Le iba a hablar a la hermana Rocío para que llevara al departamento allá de liberación. Escucha, pero lo que pude ver, y creo que lo hemos estado viendo por muchos años, es que normalmente las parejas son tan diferentes. Imagínate que tu pareja fuera exactamente como tú. Imagínate que tú eres gritón. ¿Cuántos son gritones? Mira, los hombres que no gritaron, ¿cuántos hombres son gritones? Los que no gritaron es porque a ellos les gritan. Bueno, esa es otra. Escucha. Sí, siempre hay uno más gritón. A veces es la mujer. Y el hombre se queda callado. Pero pude ayer entender que la gente es tan diferente. A mí me encanta, cuando yo voy a un restaurante, a mí me encanta la carne. ¿A ti? El pollo. A mí me encanta viajar. Estar en mi casa. Me dicen, ¿qué quieres de tomar? Yo le digo, una coca. Agua. ¿Quiere un tecito o un café? No, regáleme un té. Café. Tiempos de diversión. A mí me gusta ir al juego de fútbol. ¿Cuántos hombres les gusta ir a juegos de fútbol? Sí. ¿A las mujeres? La tienda. Señor, reprenda las tiendas. Sabe que el diablo se ha metido en Amazon y todo eso. Ya dejan paquetes. Yo reprendo los paquetes y le doy patadas. Sáquese en el nombre de Jesús. Estoy hablando verdad. Esto es verdad. Esto es verdad. Porque si no es la mujer la que está haciendo todo, el hombre lo está haciendo. Llegan sus paquetes también a los hombres. Pero siempre hay uno más loco. Pero te puedo compartir algo. Ahorita me quiero desahogar porque la verdad que necesito que ustedes me ministren. Yo los que me conocen, yo soy más expresivo, soy más loco. Mi esposa es más tranquila. Ella está siempre tranquila. Ella como que no grita. Y uno, ¿cuántos gritones? ¿Tú sabes lo que estoy hablando? Nos desesperamos y pero es porque no. ¿Y dónde? Y siempre, casi 99% de las veces, estamos peleando por nuestros tres hijos. ¿Cuántas parejas saben que esto es verdad? 99% de las veces por nuestros hijos. Porque uno le quiere dar mucho amor y el otro quiere ser la mano fuerte. Sí, correcto. Yo le quiero pegar. Y le digo, no me importa que estés grande, yo y usted. Una vez me saqué el fajillo y le dije, volteate. Y él me sacó y dijo, tú volteate. Y dije, ay. Pero cuando me enojo, porque el pastor se enoja. El pastor se enoja. Es tiempo de ser libres hoy. Usted se ríe como que usted no se enoja, también se enoja. El pastor se enoja, pero no dice mala. Pero muchos aquí se enojan y dicen groserías y malas palabras. Yo cuando quiero decir una mala palabra digo, el Espíritu Santo. Ganas no me faltan porque soy humano. Se enoja uno. Pero lo que más me cae mal es que cuando yo me enojo, yo quiero que ella me diga algo. ¿Y sabe lo que hace la pastora? Dime algo. ¿Qué quieres que te diga? Esto es verdad, estoy hablando sincera. Porque quiero que ella me responda. Porque quiero pelear. Porque cuando uno se enoja, quiere pelear. Esto es para alguien hoy.
pero lo que hace la pareja más sensata es callarse, porque la persona que se calla entiende que quiere bajar la pelea, porque no quiere discutir, porque si ella me responde, vamos, esto va a ser guerra. Lo interesante es que la gente que no habla lo tiene todo maquinado. Cuando habla te dice pa 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 pa. Te tira como un machine gun, te tira todo de jalón, ¡pum! Sí, los calladitos, tengan cuidado de los calladitos, porque ellos maquinan todo, no lo hablan, pero lo maquinan todo. Y yo le digo, Elvia, di algo. Y sabe que hay una desesperación, porque no me dice algo, escucha eso. Hay una desesperación dentro del ser humano, porque en ese momento tú quieres que te diga algo. Y Dios me traía este, gracias. Y Dios me traía esto porque sabe que de repente hay una desesperación. Puede ser Dios desesperarse de que Él quiere que tú digas algo y no lo estás diciendo. Escucha, la realidad es esta: tu esposo o tu esposa no dice lo que te quieren decir por no pelear. Pero el ser humano no dice lo que Dios quiere que digas por vergüenza. Por vergüenza. ¿Qué dirán? Mira, yo escribí esto. Vergüenza en el diccionario es un sentimiento de incomodidad producido por el temor de hacer el ridículo. Hello, ¿alguien está acá? Es tiempo, Dios me ponía esto en el corazón. Dios está trayendo un crecimiento a la iglesia, pero no va a ser simplemente por un buen sermón el domingo. Hello. No, el crecimiento no va a llegar por un gran grupo de alabanza. Pueden decir amén ahí con algo de tambores. ¿Cuántos aman al grupo de alabanza? Tenemos un gran grupo de alabanza. Tenemos grandes expositores que pueden predicar, pero la iglesia va a crecer cuando aprendamos a testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. El crecimiento no llega a través de grandes servicios. El crecimiento llega a través de hombres y mujeres que se paran en la esquina y gritan: Cristo vive, Cristo salva. Yo pregunto, ¿a quién le has estado predicando? ¿A quién le has estado hablando de Dios? Eres un domingo que eres un cristiano que viene el domingo a recibir lo que Dios tiene para ti, te lo llevas y a nadie se lo das. A nadie le hablas de Dios. Alguien grite amén, alguien muévase, alguien. Esta es la verdad. Porque la iglesia, para que crezca, necesita obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Es tiempo de dar. Escribe esto que puse. Algunos me van a decir, pastor, es que yo no sé qué decir. Es que, ¿qué le voy a predicar a la gente? Escucha esto. Give it to me. Mi mejor sermón es que puedo predicar en lo que Dios ha hecho. Habrá alguien que Dios ha hecho algo en tu vida. Habrá alguien que por 10 segundos pueda gritar y decir: Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Esa es tu mejor prédica. No es Salomón, ni José, ni Daniel, ni... No, tu mejor prédica es que ha hecho Dios en ti. ¿De dónde vienes? ¿De dónde Dios te sacó? Te sacó del anonimato, te sacó de la perdición, te sacó del alcoholismo, te sacó de la prostitución, te sacó de ser chismosa. Algunos son libres de drogas y luego llegan a la iglesia y se hacen chismosos. De nada te sirvió. Dejaste uno por otro. Hello. Pero mi mayor prédica no es la que doy aquí en un domingo. Puedo venir y preparar el mejor mensaje y predicar con fuerza, con denuedo, con unción, pero eso no te va a cambiar.
lo que cambia al ser humano es saber quién es, es saber que Dios está dentro de él, es saber que yo soy un hijo, tal como lo es Camadena, tal como lo es Noguera. Habrá un hijo de Dios en esta mañana acá. Hello. La iglesia tiene que comenzar a testificar. Tenemos que empezar a hablarle a la gente de Dios. Tenemos que hablarle a la gente que no se mira como nosotros, que no se viste como nosotros, que no se peina como nosotros. Tenemos que entrar a círculos y empezar a decir: Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Can somebody shout amen? You know, hay una historia, una historia muy conocida, una historia que muchos predicadores predican. Y esta historia me la he estado comiendo, la he estado meditando por semanas. Al leer tú esta historia, te darías cuenta que hay cosas muy que resaltan. Hay cosas que puedes leer la historia y te das cuenta rápidamente de qué se trata y la narrativa de la historia. Pero detrás de esta historia hay tres cosas que Dios habló a mi vida y quiero compartírtelo hoy. Yo quiero, ahí sentado, yo quiero que leas esta historia conmigo. Son 9 versículos. Dice: un día subían Pedro y Juan al templo. Eran las 3 de la tarde. Di conmigo: 3 de la tarde. En algunas Biblias dice era la hora novena. En el tiempo judío se utilizaba 3 oraciones al día: uno a las 9 de la mañana, uno a las 12 y uno a las 3. Era la hora tercera, sexta y novena. Entonces eran las 3 de la tarde. Iban a la oración estos dos hombres. Escucha para que puedas entender el concepto de esta historia. Eran las 3 de la tarde. A la hora iban rumbo a la oración. Di conmigo: oración. Aquí en Palabra de Dios es a las 7 de la noche los lunes, solamente para que sepa. Alguien grite amén a eso. Amén. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre. Este hombre estaba lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Yo necesito un hombre. ¿Cuál? Un hombre. Come here, Ian. Ponte acá. Haz de cuenta que todos los días. Ven para acá. Todos los días cargaban a este hombre. Come on. Right here. Y se sentaba acá. Lo sentaban ahí. Now you gotta act like you're begging. La gente entraba y pasaba, la gente caminaba, la gente estaba caminando alrededor de él. Él estaba pidiendo, él pedía. Escucha. Cuando este vio a Pedro, look at me. Cuando este vio a Pedro y Juan, estaban por entrar, hizo ojos. ¿Sabe que el diablo sabe quién tú eres? La gente que ha estado en sesiones de liberación me podría entender que el diablo nunca te mira a los ojos. El diablo baja la cabeza, el diablo mueve la vista. Porque el diablo reconoce el poder que tú. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Este hombre miró a Pedro, Pedro lo miró a él y pudo entender Pedro que había algo, que era un momento importante en la vida de este hombre. Escucha, cuando este vio a Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Move the head around. I ain't got nothing, bro. I'm broke. I'm from PDC. Voy a orar por ti, pero no te voy a dar. Pero voy a orar por ti. Escucha. Y Juan estaba por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: Mírame. El hombre se fijó en ellos. Dice, la mirada se fijó en ellos, esperando recibir limosna, esperando de recibir algo. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, declaró Pedro, pero lo que hoy tengo, hoy te lo doy. Alguien grite amén por esto. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Levántate y anda. Dio la palabra. La palabra fue hablada. Di conmigo: fue hablada. Ahora va a accionar lo que dijo. Porque cuando tú hablas la palabra, tú expectas de que Dios va a accionar lo que tú hablaste. Es por eso que cuando Josué caminó los 7 veces alrededor y dijo: griten, él expectaba que los muros iban a caer. Porque cuando Dios te da instrucción, tú tienes que saber que Él no te va a dejar en vergüenza.
Escucha. Y di conmigo: vergüenza. Escucha, no lo tienes que buscar. Romanos 10:10 dice: porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se qué? Se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, nunca leemos esta otra parte. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando tú activas, no vas a quedar ridículo. Cuando tú hables, no queda en ridículo. Quizás tú digas: pastor, pero nada pasó. Sí pasó algo. Quizás no lo estás mirando, pero la semilla fue plantada y a su tiempo. Yo no sé a quién le estoy hablando. Si tú has hablado sobre tus hijos algo y ellos no están aquí, no te preocupes, la palabra ya fue. Ya fue hablada la palabra. La semilla ya está ahí. Tu trabajo es orar para que Dios germine. No en PDC, en cualquier parte que Dios los quiera usar. Alguien grite amén. Estaba pidiendo limosna. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. El versículo 7 es tan interesante porque dice: y tomándolo por la mano derecha. Escucha esto. Dios en esta mañana le está haciendo esto a alguien. Y levantándolo, lo levantó. Escucha, esto era loco. Este hombre era un hombre cojo. Hechos capítulo 4 versículo 22 dice la Biblia que cuando ya estaban, habían sido arrestados y estaban más adelante, este hombre declara que era mayor de 40 años. Este hombre tenía más de 40 años sentado en una puerta. Pero no me importa cuántos años tú tienes en tu crisis, en tu problema. Y no me importa el problema que estás pasando. Llámale cáncer, llámale depresión, llámale enfermedad, llámale lo que quieras. Mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, mi Dios es más poderoso, mi Dios es más grande que toda tu circunstancia. Qué vergonzoso hubiera sido que al levantarlo el hombre se hubiera caído. Imagínate eso. Pero eso no sucedió. Cuando tú te activas, Dios se activa. Porque cuando tú te mueves, Dios se mueve. Pero a veces queremos que Dios se mueva, pero nosotros no nos movemos. Señor, usa a mis hijos. ¿Te está usando a ti? Señor, que mis hijos y mi familia sea un remanente que ama a Dios. ¿Qué les estás enseñando? Hello. ¿Qué actos de fe tiene tu vida? ¿Cómo buscas a Dios? Pedro estaba seguro de lo que cargaba. Yo no sé si alguien está seguro de lo que carga, pero Pedro caminaba seguro. Él sabía que dentro de él estaba el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que no solo se quedó en una cruz, sino venció la muerte y se levantó al tercer día. Levántate. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Y al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. ¿Qué sucede cuando el milagro sucede? ¿Qué pasa cuando Dios contesta tu oración? ¿Qué sucede cuando recibes que el doctor te dice: todo está bien? Hay alegría. Hasta suspira uno. ¿Cuántos pueden suspirar el aire de Dios en esta mañana? Todo va a estar bien. La Biblia dice esto. Y'all ready? I need the musicians to help me. Porque esto pasa, ¿listo? Porque esto, yo me imagino que esto pasó. Yo me imagino que este hombre se le empezó a enderezar todo. Y la Biblia dice en el versículo 8: de un salto. De un salto. De un salto. I don't know a quién le estoy hablando. De un salto. De un brinco. De un salto. Se puso en pie y comenzó a caminar. Primero quiero asegurarme. Primero quiero asegurarme que Dios es verdadero. Primero quiero asegurarme que lo que carga este hombre es verdadero. Escucha. Y después de caminar, luego entró con ellos al templo. Let's act like we're walking in right here. Entró. Aquí está el templo. Ahí está la gente del templo acá.
Dice la Biblia, después entró con ellos al templo con sus propios pies, saltando. Can you jump through the middle right there? Escucha, escucha, escucha. Ahorita tú le haces, pero si Dios te librara hoy de un tumor, si Dios te sanara de cáncer, si hoy te dijera el doctor que lo imposible se hizo posible y estás embarazada, si hoy el Señor cumpliera los deseos de tu corazón, no fuera un simple hey, no, fuera un gloria a Dios. ¿Te puedes imaginar la madre de este hombre? ¿Te puedes imaginar los hermanos de este hombre? Habría un gozo. Porque cuando Dios llega, hay gozo. Di conmigo, hay gozo. El gozo no lo puedes comprar con dinero. No se puede comprar con dinero. El gozo se lleva por dentro. El gozo no te lo puedo dar yo. Yo no te puedo dar gozo, no. El gozo está en mí. La pregunta es, ¿tú caminas con gozo? ¿Tú caminas todos los días sonriéndole a la vida y agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida? Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, give me the next one. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y adorar a Dios, ay, se cortó ahí parte. Escucha, dice, cuando todo el pueblo lo vio, se admiraron y glorificaron al Rey. Puedes darle 5 segundos de la gloria más grande, del honor más grande, de tu canto más grande, de tu grito más fuerte. Ahora yo quiero que entiendas algo rápidamente. I'm gonna speak three things really, really quick. Ya, vamos terminando. Escucha, esta historia a lo de afuera nos enseña 3 cosas. Di conmigo, declaraciones. Pedro y Juan estaban caminando y ellos sabían 3 cosas. Ellos estaban declarando 3 cosas en esta historia. La primera que estaban haciendo una declaración. Give it to me. Estaban haciendo una declaración que hay poder en el nombre de Jesús. Era una declaración que hay poder en el nombre de Jesús. Yo vengo a decirte que en el nombre de Jesús todo demonio es disipado. Que en el nombre de Jesús todas cadenas son rotas, porque hay poder. Yo no sé a qué le estoy hablando. Hay poder. Pedro sabía que había poder. Pedro no simplemente lo agarró de la mano por levantar. Él sabía que hay un poder que puede cambiar la circunstancia del hombre. Yo vengo a decirte que el mismo poder que carga Pedro es el mismo poder que cargas tú. Ahí es, eso era para que gritaras. Es el mismo poder. Henry, ven para acá. Cuando tú oras, cuando tú impones manos, para los que no conocen, Henry es uno de los que oran, el que parte del equipo de Freedom. Cuando tú oras, tú tienes que entrar a ese cuarto sabiendo que más grande es el que está en ti que el que está en ese cuarto. Cuando te traen un endemoniado, tú tienes que saber que más grande es el que está en ti que... Yo no sé a quién le estoy hablando en esta. Cuando hablan mal de ti, tú tienes que saber que más grande es el que... Cuando la gente no cree en ti, tú tienes que saber que más grande es el que está en ti. Una iglesia tiene que caminar con poder. La información sale sobrando. ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe menos? ¿Quién tiene revelación? ¿Quién no tiene? El poder de Dios es lo que cambia la vida del ser humano. Pero no nomás entró declarando poder. Él entró declarando sanidad. Él entró diciendo, oh, can give me an extra, Joshua Jr. Él entró declarando que había sanidad en el nombre. Yo no sé si tú llegaste enfermo hoy, pero yo vengo declarando en el nombre de Jesús que tú vas a salir libre, vas a salir sano en el nombre de Jesús. Vas a salir sano en el nombre de Jesús.
mañana el pastor dijo, hay alguien con un coágulo de sangre en su estómago del lado derecho. Yo sabía que me estaba hablando a mí, porque yo estoy pasando un momento de un coágulo. Estaba sentado y por un momento pude pensar y haber dicho, no, yo soy el pastor. Qué vergüenza pasar al frente. Qué vergüenza que el pastor tiene necesidad. Déjame decirte a todo aquel que me está escuchando, no importa tu título, no importa cuánto conoces, no importa cuánto sabes, todos tenemos necesidad del poder de Dios. Y Pedro caminó. Y cuando Pedro camina, él sabía que no solamente cargaba el poder de Jesús, sino cargaba la sanidad, que había sanidad, que Jesús había venido a sanar, que Jesús había venido a libertad y que había sanidad para este hombre. Porque todo el que cree, todo le es posible. No solamente tenía poder y sanidad, sino también él sabía, él estaba declarando que hay esperanza para ti, que no serás un hijo de la calle, que no eres un huérfano, sino que hay un lugar para ti en la mesa. Él estaba declarándole a este hombre, no solamente llega el poder hoy, no solamente eres sano de los tobillos, pero hay esperanza. Ahora vas a ir a brincar, a correr, a danzar, a gritar, dando gritos de júbilo, dando gritos de victoria. Vas a dejarle saber a toda la iglesia, palabra de Dios, que hay poder, que hay poder, que hay poder en el nombre de Jesús. La semana pasada acá Elías, pastor Elías, me estaba diciendo, alguien la semana pasada vino, oramos por ella, esta semana recibió noticia que todo en su cuerpo es sano. Se nos ha olvidado como iglesia que la Biblia dice, pondrás manos sobre los enfermos. Habrá alguien que lo crea en esta mañana. Si pones tu mano, escucha, si tú te atreves a poner tu mano, Él no te dejará en ridículo. No lo hacemos porque tenemos miedo. ¿Y qué pasa si se muere? El imponer tu mano es decir, Dios, haz tu voluntad. Pastor, ¿qué sucede si oro y nada sucede? Prefiero ser un rico y un ridículo para mi Señor Jesucristo que ser parte de gente que no ama la presencia de Dios. Prefiero ser separado, puesto a un lado. Prefiero ser único. Pero yo y mi única es va a adorar y glorificar el nombre de Dios. Voy a cerrar con esto. Tres cosas que descubrí de esta historia. La primera cosa que descubrí es que mucha gente predica y dice que este hombre estaba fuera de una iglesia llamada La Hermosa. Esa es mentira. Nunca estaba en una iglesia llamada La Hermosa. El templo no se llamaba el templo La Hermosa. El templo se llamaba el templo de Herodes y era el segundo templo. La puerta se llamaba la puerta La Hermosa, pero el templo tenía muchas puertas. La razón que se llamaba la puerta de la hermosa era porque era la puerta más grande que iba al lado oeste del templo. Era una puerta grande de doble puerta de oro y de bronce, y la gente conocía esa entrada como la puerta de la hermosa. Pero el templo era el templo de Herodes. Incluso este templo es construido desde muchos años atrás. Un hombre llamado Salomón construye este templo. En Primera de Reyes capítulo 6, Salomón construye este templo. Oh, este templo sale del corazón de Dios. Es dado a David. David se lo pasa a Salomón y Salomón construye este templo. Escucha esto. Este templo es construido, pero después el pueblo de Israel se olvida quién es Dios. Y llega el momento donde Babilonia, el rey Nabucodonosor, toma posesión del pueblo de Israel y destruye este templo. Este templo se cae, se hace pedazos.
y el pueblo de Israel, el pueblo de Israel está bajo cautiverio. Es cuando el pueblo babilónico viene y toma a Daniel. Y toma a Daniel. Y Daniel dice a la Biblia que es tomado como un hombre inteligente y es tomado en cautiverio. Sí, 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 escucha. Pero pasan los años. Y de repente hay hombres como Esdras y Nehemías que deciden volver a construir el segundo templo, pastor. Y ellos empiezan a trabajar en el mismo lugar donde había construido Salomón. Empieza Esdras y Nehemías a construir y a construir este templo. La Biblia dice que era dos veces más grande que el templo original de Salomón. I'm going somewhere. Sí, claro. Después tú dices, ah, qué interesante. Mateo 24. La Biblia dice en el primer versículo que Jesús te está saliendo de dónde. Di conmigo, del templo. Era un templo grande. Era un lugar grande con edificios. La Biblia y muchos estudiadores piensan que en el tiempo de Jesús este lugar estaba siendo construido. Di conmigo, construido. Mateo 24. Está sentado Jesús y está mirando el templo. Está mirando el templo. La Biblia dice que sale Jesús y los discípulos se le acercan y le dicen: Jesús, ¿qué te parece si te enseño los edificios dentro del templo? Y Jesús le responde: No. Por mi palabra, que no quedará piedra sobre piedra, que este también se va a caer. No quedará piedra sobre piedra, este también se va a caer. Años después, el Imperio Romano destruye que era llamado el templo de... ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Bueno, déjame te digo por qué te digo esto. Porque si esto es verdad, la Biblia dice que el hombre que era cojo, di conmigo, cojo, tenía más de 40 años cojo. Tenía 40 años sentado afuera de la puerta de la hermosa. Y si esto es verdad, significa que en algún momento Jesús ya había pasado por medio de este hombre. Jesús ya había caminado alrededor de este templo. Incluso Mateo 24, Jesús estaba dentro del templo. Y yo me pregunto, ¿pero qué pasó? ¿Por qué Jesús no lo sanó? ¿Por qué Jesús no sanó al hombre cojo si él era Jesús? Y rápidamente el Espíritu Santo, escucha esto, muy importante. Si Jesús lo hubiera sanado, el crédito se lo hubieran dado a Jesús, el personaje existente de carne. Pero Jesús, el personaje existente de carne, ya había hecho muchos milagros. Pero él dice: Yo te veo cojo, pero no es tu tiempo. Alguien, Dios le dice en esta mañana: no es tu tiempo todavía, sigue peleando. I don't know a quién le estoy hablando en esta mañana. No es tu tiempo todavía, sigue peleando, sigue buscando, sigue intentando, todavía no te toca. Escucha, pero después Jesús es crucificado, es resucitado y ahora empieza una nueva etapa. Ahora Jesús no está aquí en carne, pero llevamos a Jesús dentro de nuestro corazón. Habrá alguien que lleve a Jesús. Now. Ahora sí te toca tu milagro, pero ahora tu milagro no solamente van a decir que fue Jesús en carne, sino ahora tu milagro le va a dejar saber a toda una iglesia que el que vive dentro de ti, que el que está dentro de ti venció y está vivo. Alguien que tenga un Dios vivo en esta mañana, alguien que pueda dar un grito de victoria. Number two. Qué interesante. El milagro. Hay muchos milagros en la Biblia, en aldeas, en cuartos, en casas. Pero este milagro sucedió afuera de las puertas de la iglesia. Los milagros que Dios quiere hacer en este tiempo no son solamente aquí, son allá. Come on. Pedro le podía haber dicho: hey, ven, déjame te llevo al altar. No. Ora en la escuela, en tu trabajo, en medio de tus clases. Ora por la gente, impon manos, declara victoria, declara sanidad y verás la mano de Dios. Number three. Y con esto cierro, ponte de pie. Qué interesante que la Biblia dice que dentro de la iglesia estaba llena.
llena. Pasaron gente tras gente, tras gente, tras gente, tras gente, y nadie se atrevió a decirle: levántate y camina. La Biblia dice que todo mundo se maravilló, todo mundo gritó, pero todo ese mundo, nadie tuvo la valentía de extender la mano y decir: levántate. Hoy yo oro para que Dios te haga valiente, para que te dé fuerzas para extender la mano y levantar a gente caída, no solamente acá adentro, sino afuera, en tu casa, tu familia. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero hay gente que necesita tu mano. Y si tú tienes a gente y alguien se te viene a la mente ahorita mismo, si alguien se te viene a la mente que tú sabes que necesita tu mano, yo quiero que corras a este altar y empieces a orar por esa persona. Rápido, 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 rápido. Si alguien se te viene a la mente y tú sabes, I need to pray for this person, esta persona necesita a Dios, rápido, corre. Y quiero que no ores por ti, ora por la persona que se te viene a tu mente. Come on, all the way, all the way, all the way, all the way, all the way. Hasta el frente, hasta el frente, hasta el frente, hasta el frente. Por esa persona hoy yo quiero que levantemos oración por la persona, no por ti, ora por la persona que tú sabes, ya sea tus hijos, tus hijas, tu hermano, tu hermana, tus padres. Levanta y ora por ellos, cúbrelos en el nombre de Jesús. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Come on, come on, come on. Hay poder en el nombre de Cristo. Toda cadena que quiera detener tu presencia, Dios. Padre, yo vengo en contra de toda cosa, Padre, que quiera interrumpir tu propósito, tu asignación y tu llamado sobre cada uno de las que estamos aquí, Padre. Cada mano extendida, Padre, yo vengo orando y creyendo que tú conoces el corazón de cada uno de los que están acá. Oh Espíritu de Dios, move in a mighty way, oh God. Oh, en el nombre de Jesús, vamos, levanta, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Comienza a adorar, comienza a adorar. Bendice a tus hijos, bendice a tus generaciones, bendice a la familia, bendice tu terreno, bendice tu territorio. Oh, en el nombre de Jesús. Para cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper. There is.
platicar una historia. En los primeros años que caminaba, me gustaba mucho ministrar en hogares. Este ministerio se volvió en mí algo tan bueno que cada sábado lo dedicábamos para ministrar en hogares por muchos años. Pero le voy a platicar cómo obra Dios cuando usted se dedica a hacer algo. Recuerdo en una casa en Pittsburgh, estábamos, siempre íbamos dos muchachos con guitarra. Uno era mi cuñado y otro era esposo de una sobrina mía, Marvin se llamaba. Y se daba la palabra 10, 15 minutos, no aceptábamos café, simplemente íbamos a 3, 4, 5 lugares durante ese sábado. Pero ese sábado fue algo especial, porque dentro de la casa que nos permitieron entrar, había una muchacha, muchos la conocen quizás, se llamaba Rosa María ella, una muchacha que tendría algunos 28, 29 años. Pero ella había tratado de... No saben de quién estoy hablando, pero esa mujer tenía necesidad. Había gastado mucho dinero por una enfermedad. Y déjeme decirle algo. Estando orando, esa muchacha empezó a reírse en una esquina de todo lo que estábamos haciendo. Y le voy a decir algo que le va a impactar porque sucedió, porque de ahí el Señor brincó a otra mujer que también fue libre. Esa muchacha, cuando yo la vi que se estaba riendo, vi que el enemigo quería entrar, y cerré los ojos y solamente le dije: Señor, si tú extendieras tu mano y tocaras a esa mujer, ella sería sana y te adoraría. Déjeme decirle que antes de que yo abriera mis ojos, oí un grito y ella estaba en el suelo y decía que una mano estaba penetrando donde tenía el tumor y estaba siendo operada. Mi esposo es testigo de eso. Y esa mujer empezó y gritaba: esa mano se levantó sana. Y de ahí pasó su mamá, que también Dios la sanó. Es tan fácil cuando nosotros abrimos nuestra boca. Le podría platicar que vi a tantas personas levantarse de sillas de ruedas y usted se reiría, porque no lo vemos en estos tiempos. Pero nos hace falta declarar la palabra, nos hace falta creerle a Dios, nos hace falta. Cuando Dios trata con nuestra vida, a Dios le bastó un segundo para sanarme, para libertarme de 20 años de drogadicción. Cuando tú eres libre, cuando tú tienes un encuentro con algo real, te cambia la vida, te cambia la forma de pensar, te cambia la forma no de hablar malas palabras. No eres algo ilustre, no eres religioso, eres compasivo con la gente. Eso es lo que hacía a Jesús diferente. Tenía compasión, tenía amor, tenía dedicación de buscar a los enfermos, de sanar, de liberar, de restaurar. Que en esta tarde aprendimos que necesitamos abrir nuestra boca, que cuando abrimos nuestra boca y declaramos la palabra que sale de nuestra boca, porque Jesús, el Espíritu Santo, está dentro de nosotros. No es que nosotros hablemos, es todo lo que tenemos que hablar, es hablar, y el Espíritu Santo obra y sana al enfermo. ¿Cuánto nos quedamos con eso en este día? Quédese con ello, lléveselo en su corazón. Declárelo, háblelo. Háblelo, solamente hable la palabra. La palabra tiene el poder para sanar, restaurar, libertar, romper cadenas. Porque sí, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Los que vamos cambiando durante el tiempo de cristianismo somos nosotros. En vez de acercarnos más, nos vamos alejando más de Dios. Y es necesario, la Biblia dice, que nos acerquemos a Él confiadamente. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un papá que nos oye en todo tiempo. Y cuando nos acercamos a Él, yo siempre le digo: Señor, extiende tu mano sobre mí, tócame. Y Él
pase. Y es ahí donde podemos derramar las lágrimas, es ahí donde nos podemos sentir libres, es ahí donde con Él, el que conoce lo interno de nuestro corazón, es donde Él trabaja. Esta palabra que hoy habló el pastor es para que tú y yo lo pongamos por obra, para que cuando veamos a alguien con necesidad, no importa que se rían, de mí se rieron mucho, pero no me importó, porque vi muchas personas libres en mis años. No se necesita ser pastor, se necesita tener al Espíritu Santo dentro. ¿Cuántos decimos amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Amén. Pueden regresar a tus sillas unos menos de 5 minutos. Tenemos unas pocas cosas para compartir con ustedes antes que se van a la casa o a comer. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor en esta tarde? Damos un aplauso fuerte a nuestro Dios. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Solamente yo? Mañana hay oración a las 7:30. Tenemos grupos pequeños. Los martes y viernes pueden registrar en el centro de conexiones. ¿Cuántos están aquí por la primera vez? Primera vez. Si son primera vez, bienvenido a tu casa. Eso es tu casa. You guys are family. Son familia. Amen. Y también esta semana tenemos dos cosas de mujeres. Tenemos martes un taller. Estamos en la casa de la pastora. Si quieres la dirección, puedes también pasar a la mesa atrás. Hay una mesa de registración para algo que vamos a tener, pero primeramente martes tenemos un taller de 7 a 8, se llama Sanidad de Alma. ¿Cuántos necesitan sanación en su alma? Yo fui la semana pasada, me fui a mi casa bien bendecida, y te invito a venir con nosotras este martes. Sábado de 9 a 2 de la tarde tenemos conferencia Espiritualmente Bella, amén. Y eso es para las chicas, las mujeres también, de 9 a 2 este sábado. Es gratis, todo es gratis, la comida es gratis, la palabra es gratis, siempre la palabra es gratis. 6:30 Sanidad de Alma de martes, perdón, son martes, y este sábado es de 9 a 2 para las mujeres de este ministerio. Si quieres registrar, allá tenemos la mesa atrás. También tenemos aguas frescas por venta afuera después del servicio. Y los hombres reformados van a juntar jueves 11. No hay esta semana, pero el 11 pueden pasar con hermano Israel Martínez. Ahí está con su mano arriba. Si quieres participar con el ministerio de hombres y bautismo. Amén. Tenemos, ya viene el 21 de mayo. ¿Cuándo es? Bautismos, 21 de mayo. Hay dos clases, día 14 de mayo y también día 21. Es una hora antes del servicio. Hay para participar. Si tienes preguntas, quieres saber de lo que se trata, puedes venir con nosotros también en el centro de conexión. Vamos a orar para despedir. Gracias por venir de nuevo en este día. Pueden poner de pies. Estamos haciendo los ejercicios para arriba, para abajo, ¿no? Gracias, Padre, por este servicio. Gracias por nuestro pastor Rubén, que trajo una palabra de bendición a nuestras vidas, Señor. Gracias por cada persona que está aquí en esta tarde. Sabemos, Señor, que tú tienes un plan y propósito para nosotros. Nos vayamos de aquí, Señor, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús oremos. Amén.